tan divino y eterna. Por su gracia supe yo de esta grande realidad. Oh, completa y dulce paz, me transporta todo el ser en amor tan celestial. Tuyo soy y mío es ser. Es el cielo más azul y la tierra un verde mar. Algo vibra en todo aquí, pues mi ser en Cristo está. Dan las aves su canción y las flores brillantes. Desde que conozco yo que soy suyo y mío ser. Jesús, amén. Jesús es el Señor. Amados hermanos, gracias al Señor en esta noche, en esta tarde damos una cordial bienvenida a todos los hermanos que están conectados a esta que es nuestra reunión ministerial por la misericordia del Señor. En esta situación que estamos, esto no ha impedido que nosotros rumiemos la palabra profética. No podemos estar reunidos como estamos habitualmente. Pronto ya va a llegar ese momento. Pero mientras tanto, el Señor nos tiene rumiando su palabra aquí por este medio. Esta es nuestra reunión ministerial, es donde Dios nos da su gracia para estar confirmados en la verdad presente. Que Dios nos lleve a valorar cada reunión, cada transmisión y todo lo que el Señor nos dé en este mover. Amén. Vamos a ver ahora un video corto antes de entrar en la palabra y comenzar a rumiar juntamente con mis hermanos. Vamos a ver un video corto de algo maravilloso que vamos a tener mañana, un pastoreo con toda la iglesia. Entonces, mucha atención. Amén. Thank you.
Amén. Jesús es el Señor. Hermanos, gracias al Señor. Ya llegamos a la semana número 7 del alimento diario. Pero antes de comenzar a rumiar, vamos a orar juntos. Usted que está en su casa, juntamente conmigo, vamos a orar al Señor. Señor, muchas gracias porque usted con esta palabra nos está dando mucha luz, mucho ánimo. También hemos sido expuestos, Señor. Muchas veces llegamos hasta con miedo, temor delante de ti. Señor, pero esto ha sido de mucho aliento. Oramos para que en esta noche podamos rumiar tu palabra con mucha vida. Señor, llévanos a practicar, danos luz. Usted sabe que no estamos practicando 100%, pero por eso estamos aquí, porque queremos practicar. Por eso valoramos esta palabra, porque no estamos satisfechos. Habla nuestras vidas, alienta a cada uno de tus hijos, concédenos arrepentimiento. Llévanos, Señor, a dar la talla a este ministerio. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor Jesús. Amén, amados hermanos. Así como estamos compartiendo, ya llegamos a la semana 7. El Señor nos ha dado mucha vida, mucho disfrute. Dios ha hablado, está hablando en los tiempos del fin y nosotros somos beneficiados por el hablar del Señor. La serie en la que estamos se llama Los Ministros. A mí me alienta mucho que no dice el ministro. El ministro, nuestro modelo es el Señor Jesús. Pero el tema que estamos disfrutando son los ministros. Eso lo incluye a usted, me incluye a mí, que estamos en el proceso, pero gracias al Señor, vamos camino hacia allá. Y este tomo, el primer tomo es la iglesia, los primogénitos. Y la semana 7, en realidad es el mensaje número 9 para los hermanos que ven en YouTube, que recibimos en la conferencia internacional ahora en marzo. Hermanos, qué encargo tan maravilloso. Después de recibir esa introducción, estos 4 mensajes en las primeras semanas, de una visión panorámica de qué es el Ministerio del Nuevo Pacto, quiénes son los ministros. Ahora el Señor nos está dando las características de estos ministros. Y de verdad que ha sido una palabra que nos está exponiendo mucho. La semana antepasada vimos sobre el cautivo y el gran olor de Cristo. La semana pasada la carta y el ministro del Nuevo Pacto. Y ahora llegamos a la semana 7 que estamos disfrutando sobre el espejo y el vaso. Hermanos, y nuestra oración y lo que hemos compartido con los hermanos que servimos, es que es una palabra que nosotros vamos con mucho temor porque habla asuntos muy prácticos. Aquí no se está hablando teoría, no es algo que yo pueda engañar, no es algo que tiene que ver con nuestro vivir. El Señor nos comenzaba hablando de que nosotros necesitamos tener una actitud adecuada para ir a la palabra del Señor. Nosotros necesitamos dejar que el Señor escriba en nuestro corazón. Y si alguno se pregunta, tal vez no tenga tan claro por qué Dios tiene tanta insistencia de escribir en nuestro corazón, ¿por qué hay tanta la insistencia? ¿Por qué, hermano? Porque mientras la palabra esté fuera de nosotros, como estaba antes en piedra, ella no causa efecto. Más bien, si se toma solamente de manera exterior, causa algo muy peligroso, que es lo que dice en 1 Corintios 8:1, dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Nosotros no podemos dejar que esta palabra solamente esté afuera, escrita en piedra. Hoy el Señor la quiere escribir en nuestro corazón. ¿Y cómo es eso? Es cuando nosotros disfrutamos la palabra con la intención y el deseo de practicarla y hacer la voluntad del Señor. Para eso es crucial que usted y yo, amado hermano, ejercitemos nuestro espíritu. Solamente ejercitando nuestro espíritu, nosotros podemos tener esa realidad. El Señor nos ha dado la mejor práctica para tocar la palabra, es invocar el nombre del Señor, leyendo con oración. De esa manera nosotros vamos disfrutando, y eso nos capacita para ser esos ministros del nuevo pacto en la actitud a la palabra. ¿Por qué? El ministerio del nuevo pacto, cuando estaba en piedra, nosotros vemos que ahí donde estamos disfrutando, en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 9, dice que este ministerio también era conocido como el ministerio de la condenación. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros vamos a la palabra y vemos que ella nos exige, porque muestra el patrón como Dios quiere que actuemos, pero nosotros no la tomamos en el espíritu, nosotros lo que vamos a tener es condenación. Nosotros vamos a sentirnos que acusados, porque la palabra de manera externa, viéndola sin disfrutar,
lo que hace es que nos exige, no nos capacita ni nos habilita. Pero amados hermanos, hoy nosotros no estamos en el Antiguo Testamento. Comente ahí, diga, hoy estamos en el Nuevo Testamento. Y aquí nos decía, hermanos, que Dios nos ha dado el Espíritu. Y por medio del Espíritu nosotros podemos extraer vida de la palabra. Juan capítulo 6, versículo 63, dice que el Espíritu es el que da vida. La letra para nada aprovecha. Las palabras que el Señor nos ha hablado son Espíritu y son vida. Hermanos, concluyo con lo siguiente. El Señor nos decía de que si nosotros hoy tenemos el Espíritu, pero no lo usamos, nos hacemos igual a las personas que no tienen Espíritu. Hermanos, vamos a usar más nuestro Espíritu. Tenemos dificultad. Tenemos la tendencia, es más fácil estar en la carne. Pero hoy nosotros necesitamos invocar más el nombre del Señor, ejercitar el Espíritu. Y culminaba el Señor diciendo, ¿cómo estamos usando la palabra? Si la tomamos en la letra, nos mata. Pero si la tomamos en el Espíritu, nos salva. Que el Señor nos ayude cada día a ir a la palabra del Señor con Espíritu, disfrutando, leyendo con oración, extrayendo vida. Y eso nos va a ayudar a practicar y a ser uno con la voluntad del Señor. Amén. Sigue nuestro hermano Johnny. Seguimos disfrutando. No deje que su espíritu se apague, hermano. Esto está muy delicioso. Amén. Amén, hermano. Jesús es el Señor. Cierto lo que estaba diciendo David. Nosotros necesitamos tomar la palabra con espíritu y con vida. Nosotros no podemos tomar la palabra de cualquier manera. Hermanos, algo que nos tocaba el Señor en este día es ir al Señor, oír su palabra y vivirla. Oír, ir al Señor, tomar la palabra y vivirla. Bueno, entonces vamos a mirar unos textos bíblicos. Vamos primeramente a Mateo capítulo 7, en el versículo del 24 al 27. Nosotros vamos a mirar algo aquí, como el Señor nos revela cómo debemos recibir nosotros la palabra. ¿Cómo debemos nosotros recibir la palabra? Entonces, aquí en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, yo les voy a ir leyendo y ustedes van mirando. Dice lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, hasta el 27, perdón. Entonces, disculpe, aquí por lo menos nosotros podemos ver a través de esta palabra la diferencia de aquel que edifica. O sea, ¿cómo estamos edificando nosotros? ¿Cuál es la manera o cuáles son los materiales, además de lo que estamos utilizando? Vamos a darle un enfoque totalmente diferente a esta palabra, porque aquí vamos a mirar es cómo estamos recibiendo nosotros la palabra para poder edificar. Si yo tomo la palabra, hermanos, de cualquier manera, si yo no busco el fundamento que es Cristo, hermano, yo de pronto voy a edificar es en la arena o sobre la arena. Entonces, edificar sobre la arena tiene algo muy importante o tiene una similitud al que edifica sobre la roca. ¿Cuál es la similitud, hermano? Las dos están edificadas sobre un cimiento, pero digamos de que no hay mucha diferencia, porque el que edificó sobre la arena se le ve la fachada, se ve igual que el que edificó sobre la roca. Es casi lo mismo. Pero ¿dónde vemos nosotros la diferencia? ¿En dónde estamos viendo nosotros la diferencia, hermanos? Nosotros vemos la diferencia o la apariencia en el momento en que viene la lluvia, en el momento en que vienen los ríos, en el momento en que vienen los vientos, en el momento en que soplan estos vientos fuertemente. ¿Qué sucede? Fácil, sencillo, ¿cierto? El que edificó sobre la arena, pues esta se va a derrumbar, esta se va a caer. Pero aquel que edificó sobre la roca, hermano, va a permanecer, a pesar de que vengan los ríos, a pesar de que vengan los vientos, a pesar de que vengan las lluvias, a pesar de que vengan las corrientes, este edificio va a permanecer. Aplicación de esta palabra, hermanos.
Hermano, aquí dice que cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, ¿cierto? Hace referencia, la aplicación de esta palabra hace referencia a la manera como nosotros estamos recibiéndola, cómo estamos escuchando nosotros, cómo estamos recibiendo la palabra. No se trata solamente de adquirir un conocimiento. Yo puedo por lo menos leerme todo esto. Usted puede leer también si usted quiere. No hay ningún inconveniente en eso. El asunto es qué queda después que nosotros leemos. ¿Qué está quedando? Si de verdad la palabra nosotros la estamos tocando con espíritu, con vida, y además de tocarla, el punto no es solamente ese. El punto es darle una aplicación. El punto es vivir en la palabra. El punto es caminar con ella. En Lucas capítulo, en Santiago capítulo 1, versículos 21 y 22, me gustaría leer este texto bíblico porque también me parece importantísimo. Santiago capítulo 1, versículos 21 y 22 dice lo siguiente: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Ahorita, dentro de poco, los hermanos pues nos van a explicar un poquito más acerca de esta parte, pero yo voy a tocar es la parte de cómo estamos recibiendo nosotros la palabra. Ella está cayendo, ella está siendo fundamentada. En Lucas capítulo 6, versículo 46 y 40, del 47 al 49, es la similitud de lo que dijo ahí en Mateo. Ahorita estábamos leyendo en Mateo capítulo 7, ahora vamos a leer en el capítulo 6 de Lucas. Miren lo que dice aquí en el versículo 47 al 49. Dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación del río, dio con ímpetu, perdón, contra aquella casa, pero no pudo moverla, o no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Bueno, hermanos, siguiendo con la aplicación de esta palabra, amados hermanos, vamos a tener mucho cuidado. Hermanos, cuando yo oigo la palabra, vuelve el punto, y cuando yo la recibo, hermanos, y cuando yo cavo, cuando yo profundizo, cuando yo toco la roca, hermanos, ahí puede haber un fundamento. Ahí esa palabra puede permanecer, ahí esa palabra puede cambiar nuestras vidas. Ahí yo voy a tocar el espíritu y la vida. No va a ser de una manera superficial, que es lo que el Señor de pronto nos está tratando de transmitir aquí. Aquí en Lucas capítulo 6 dice lo siguiente: la diferencia que hay entre Lucas y Mateo es que, hermanos, yo necesito ir al Señor. Dice: todo aquel que viene a mí. ¿Qué es todo aquel que viene a mí, hermanos? Todo aquel que viene a mí hace referencia, hermanos, o hay una diferencia, por lo menos en Juan capítulo 5. Aparece la experiencia del Señor Jesús cuando los fariseos le preguntaron y querían hablar con él y querían que le hiciera milagros y todas estas cosas. ¿Qué dijo el Señor? Bueno, ustedes escudriñan las escrituras y creen que van a obtener la vida eterna por medio de eso, ¿cierto? Pero ¿cuál es la diferencia? Que no quieren venir a mí. Entonces, hermanos, cuando nosotros vamos al Señor, hermanos, nuestras vidas pueden cambiar, nuestras vidas pueden, o sea, tener un fundamento, que es lo que el Señor quiere, ¿cierto? Que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino que seamos aquellos en los cuales la palabra puede permanecer. Ahora mi hermano Toño va a continuar, va a seguir con este encargo. Jesús es el Señor, hermanos. Amén, Jesús es el Señor. Qué bendición, hermanos. Estamos siendo preparados para este ministerio. Y como el Señor nos hablaba a través de nuestro hermano Johnny, la importancia de aquel que no solamente oye la palabra, sino que las hace. Es importante lo que el Señor nos mostraba en esta porción, y es acerca de hacer su voluntad. ¿Por qué, hermano? Aquí en Lucas 6,
46, el Señor nos muestra, antes, inclusive antes de comparar a estos dos hombres que edificaron de diferentes maneras, nos mostró en el capítulo, en el versículo 46 lo siguiente: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Hermano, esto de verdad confronta nuestra manera de ser, confronta lo que hemos venido haciendo como siervos de Dios. Gracias al Señor que ya en nosotros hay un sentimiento de servir a Dios. La mayoría de los miembros de la iglesia están sirviendo al Señor y es una bendición, hermano. Claro, cada uno en su nivel, a su capacidad. Pero esto nos llamaba la atención porque el Señor decía: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Hermanos, el asunto no está en llamar al Señor. Debemos llamar al Señor. Señor, Señor. El asunto aquí está es porque no hacemos lo que el Señor dice muchas veces. Porque prevalece nuestra voluntad, prevalece nuestra manera de ser. Inclusive queremos hacer el servicio, queremos hacer servir al Señor como nos parece. Porque nos falta ir al Señor. Porque sabemos que cuando vamos al Señor, oímos su palabra, hacemos lo que Él dice. ¿Dónde está el problema? Que no vamos al Señor. Y muchas veces queremos servir con este sentir de acuerdo a nuestra manera. Y es allí donde el Señor confronta. No es como nosotros queramos servir. Es como el Señor dice. Amén. Sin embargo, en el versículo, en la cita de Mateo 7, 20, 21, también nos muestra. Refuerza ese versículo y dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará, mire, ya esto es un asunto de entrar en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor no está preocupado tanto en lo que hablamos, hermano. Él está preocupado, o sea, su interés está en lo que hacemos, en lo que vivimos. Hermano, yo quiero ser este ministro que vive lo que el Señor dice. Oh, Señor Jesús, hermano, qué bendición escuchar esta palabra profética. Entonces no es simplemente escuchar las palabras. Necesitamos ser aquellos que hacen la voluntad del Señor. Y con esto el Señor nos mostraba, hermano, nos hacía una pregunta y nos decía: ¿por qué recibimos la palabra? Hermano, pregúntese en su interior allí. ¿Cuál es el propósito de usted y yo recibir, oír la palabra del Señor? No solamente cuando disfrutamos la palabra fundamental, sino también la palabra profética que nos da dirección. ¿Cuál es el propósito inclusive de estar oyendo esta palabra? Es para que hagamos la voluntad del Señor. Amén. Hermano, qué bendición, porque esto nos prepara como ministro. Porque un día, hermano, estaremos delante del Señor. Y no queremos ser tenidos como el Señor nos muestra aquí en el versículo 22 de Mateo 7. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, nos profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esto habla de siervos, ministros que estaban allí sirviendo a Dios, pero a su manera. Porque el Señor los confronta allí y les dice, inclusive ellos se justificaron y dijeron, Señor, no, yo no estaba haciendo otra cosa, sino haciendo, mire, varias cosas. Estaban profetizando, estaban echando fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. No estaban mintiendo. Ellos hicieron esto, pero no fueron aprobados por parte del Señor. Inclusive, hermano, yo, una luz que el Señor me mostró allí, y es que yo puedo estar haciendo cosas para el Señor. Y inclusive puedo estar engañado pensando que como hay respuesta de milagros, como hay respuesta de sanidad, como hay respuesta de parte del Señor, creo que así no estoy ni coordinado, así esté haciendo mi obra y se están viendo manifestaciones, yo creo que estoy bien. La luz nos llegó, hermanos, y el Señor nos mostró que muchas veces el Señor, ¿sí?, otorga, da respuesta a esas oraciones, a esas salidas sin coordinación, a eso, a ese actuar del ministro que no, hermano, que hace su voluntad y ya está haciendo inclusive obras para el Señor y están siendo respondidos. No es sino por el Señor responde es por causa de su nombre. Jeremías, Isaías nos mostró, hermanos, en el versículo 46,
48:11, mire lo que dice. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no lo daré a otro. Señor, responde a esas obras muchas veces, pero es por amor a su nombre, no porque estemos haciendo las cosas haciendo nuestra voluntad, no es porque estemos haciendo la voluntad del Señor. Entonces, con esto, hermanos, vamos a ser estos ministros que van al Señor, oyen su voz y hacen su voluntad. De esta manera nos estaremos preparando para que cuando el Señor estemos frente a frente con el Señor cara a cara, diga: siervo aprobado eres, hiciste mi voluntad. Y no decir, hermano, estar justificándonos como estos siervos, dicen: Señor, hicimos esto, hicimos aquello, hicimos esto. Pero el Señor dice: yo nos conocí. El versículo 23 dice así, con esto finalizo: y entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermano, yo no quiero vivir esto. Yo quiero, por el contrario, ser aquel que es buen siervo fiel. Entra al gozo de tu Señor y no ser hallado como estos siervos que están aquí. Entonces, hermano, la decisión está en nosotros. Que el Señor los bendiga, que podamos ser aquellos, hermanos, que dejan que el Señor escriba en su corazón para que hagamos la voluntad del Señor. El Señor me los bendiga. Ahora nuestro hermano Ramiro seguirá ampliando acerca de este encargo. Amén. Amén, hermanos. Continuando con el hablar del Señor a través de los siervos, el Señor nos viene hablando sobre la característica de un ministro del nuevo pacto. Y el Señor nos viene hablando de que cuando nosotros tomamos la palabra, basado al árbol de la ciencia del bien y el mal, hermano, esa palabra va a ser mero conocimiento. Y como resultado de recibir la palabra de esa manera, la palabra no permanece en nuestro interior. Es una palabra que va a ser recibida externamente y como resultado somos quienes vamos a cuestionar a las personas. Vamos a criticar a los hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra que recibimos no la recibimos dentro de nuestro espíritu, sino que la recibimos de una manera superficial. Yo quisiera leerles, hermano, una porción aquí en la palabra, en Colosenses, capítulo 2, versículo 20, parte B. Os sometéis, y dice, porque como si tuvieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, aún ni toques, en conformidad a mandamiento y doctrina de hombres, cosa que de todas se destruyen por causa del uso. Tales cosas no tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hermano, ¿esto qué quiere decir, hermano? Que todo lo que nosotros tocamos, lo que mis ojos ven, lo que mis manos palpan, hermano, desaparece. Todo tiende a desaparecer. ¿Por qué? Hermano, ¿por qué? Porque todo es apariencia. En nosotros, hermano, se necesita practicar la palabra profética, que nos llevan, hermano, a practicar la palabra que nosotros recibimos para que se haga real en nuestras vidas, sea Dios se haga real en nuestro vivir. Hermano, pero el conocimiento nos hace alegres. Cuando estamos en la reunión decimos: qué maravillosa palabra. Hermano, el Señor me tocó.
pero esa misma palabra la volvemos a recibir dentro de un mes, ¿cuál es mi actitud? Hermano, el Señor nos viene hablando que un ministro de Nuevo Pacto necesita ser humilde, necesita ser sencillo. Una de las características que necesitamos practicar la palabra que recibimos. ¿Por qué, hermano, se habla esto? Porque ya yo puedo decir, no, ya lo que está hablando el hermano, ya yo sé eso. ¿Eso para qué voy a quedarme si ya yo oí esa palabra? Hermano, todo tiende a desaparecer. Solamente permanece la palabra que recibimos. Hermano, todo lo que habla el Señor por medio de los profetas necesitamos recibirlo con humildad. ¿Por qué? Porque el Señor, hermano, se humilló por nosotros. Hoy nosotros, como ministro del Nuevo Pacto, necesitamos practicar tales palabras. Hermano, todo lo que tenemos tangible desaparece. Hermano, y el Señor nos da un ejemplo muy claro de Moisés, la experiencia que tuvo Moisés cuando subió al monte Sinaí a hablar con Dios. Cuando él descendía, hermano, su rostro era esplendoroso por la gloria de Dios. Pero ¿qué sucedía allí? Que él se colocaba un velo para que el pueblo no lo viera. Hermano, esto quiere decir mucho, hermano, para nosotros como hijos de Dios. Hermano, mire que Moisés de pronto sufría mucho por mantener su apariencia. Hermano, quiere decir, hermano, que cuando nosotros recibimos la palabra en una forma superficial, no nos capacita para practicar la palabra que recibimos. Esa palabra, hermano, para que permanezca en nosotros, para que el Señor pueda escribir en mi corazón, en su corazón, necesitamos recibir la palabra, hermano, dirigida por el Espíritu. Que el Señor sea el que tome el control de todo nuestro ser cuando escuchemos una palabra, porque sabemos que esa palabra va a causar en nosotros una transformación. Pero para que eso suceda, hermano, necesito abrir mi corazón para que Dios pueda escribir en su corazón y en mi corazón. Hermano, pero también el Señor viene hablándonos otro tema sobre el velo. Hermano, cuando nuevamente el Señor nos habla la misma palabra, cuando nosotros tomamos la palabra basado al árbol de la ciencia del bien y el mal, hermano, la recibimos como letra, como conocimiento, y ese conocimiento, hermano, me hace sentir seguro, me hace sentir que lo que yo digo, así es. Que lo que yo haga, se haga. Hermano, ¿y eso qué va a resultar? Hermano, esto que como resultado de eso me va a impedir que yo disfrute del Señor, pero también va a ser un velo que oculte mi situación espiritual ante los hermanos. Hermano, hoy nosotros como ministros del Nuevo Pacto necesitamos, hermanos, quitarnos el velo. Hermano, ese velo me hace impedir que Dios pueda trabajar en mí para que lo demás vea cuál es mi situación. El velo indica que yo oculto muchas cosas, pero a través de la palabra el Señor nos viene a desnudar por medio de esta palabra. Hermano, pero podemos experimentar eso. A veces vamos a la palabra, nos enrolamos con los asuntos del Señor, pero como yo tengo un velo, ese velo me impide que yo me mezcle con los asuntos del Señor, con Dios mismo. Entonces vemos allí, hermano, que la palabra, como conocimiento, como letra, hermano, me relaciona con los asuntos del Señor, pero no me relaciona con Dios mismo, que es donde el Señor quiere trabajar en nosotros. El enfoque de mi vida debe ser Dios, hermano, pero hay algo maravilloso que el Señor esta semana nos vino hablando. Hermano, que hay uno en el local de reunión, hermano, a mí no me gustan las flores. Pero para mí, hermano, es incómodo que en el local de reunión se haya flores, arreglos florales por todos lados. Hermano, eso impide que yo disfrute del Señor. Sabemos que en la reunión Dios habla. Pero en medio de la reunión Dios, hermano, inspira palabra hacia su pueblo. Pero como mi enfoque es que no haya florero, entonces yo no puedo disfrutar nada de la palabra que el Señor ha liberado.
pero hermano, hay salvación para nosotros. Quisiera leer aquí en Primera de Corintios, Segunda de Corintios 3:13 dice, 3:16 dice, pero cuando se convierta en el Señor, el velo será quitado. El Señor tiene una preocupación, hermano, es que necesitamos volvernos al Señor. Necesitamos volvernos cada día al Señor, porque también el Señor continúa diciendo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hermano, necesitamos invocar el nombre del Señor para ser liberado de todas estas apariencias y de estos y todos estos velos, el cual el Señor quiere quitar de nosotros. Jesús es el Señor. Amén. Gracias al Señor por su hablar. Señor, de verdad, ha sido muy fiel con esta palabra profética que ha llegado a nosotros a tiempo. Y de verdad, este encargo es muy serio de parte del Señor, porque está apuntando a la persona de un ministro del Nuevo Pacto, donde Dios está exigiendo que tengamos un vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Y unido a este encargo, en 2 Corintios capítulo 3, versículo 8, el Señor nos daba una aclaración de vida, de amor, de mucha edificación para que podamos tener realidad del ministro del Nuevo Pacto. Este versículo inicialmente el Señor nos decía, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Señor nos comenzaba y nos mostraba de que inicialmente nosotros mirando a cara descubierta, como nos compartió nuestro hermano Ramiro, el Señor quiere que nosotros podamos dejar todo velo, podamos dejar toda tradición, todas verdades, pueda dejar mi apariencia y yo pueda más bien unirme al corazón del Señor. Puedo unirme con un corazón abierto y con mucha libertad hacia el Señor. Eso es lo que Dios desea en nosotros, que podamos ir al Señor a cara descubierta. No aferrarme a mi verdad, a mi parecer, mis cosas naturales. Más bien el Señor desea que nosotros, amados hermanos, podamos aferrarnos al Señor. Y este versículo continuaba y decía, como en un espejo la gloria del Señor. Y el Señor nos decía de que nosotros somos un espejo. ¿Qué tal si usted en este momento escriba allí y diga, yo soy un espejo? Y aquí el Señor nos mostraba una parte muy aplicativa en nuestro vivir diario. Mire que la característica de un espejo es que refleja algo, muestra algo. Cuando usted se para en un espejo, usted tiene una fijada puesta en algo y es reflejado una cosa. La aplicación que el Señor nos daba es que nosotros tenemos muchos problemas en nuestro vivir diario. Tenemos problemas matrimoniales, con nuestros hijos, financieros, hay problemas. Pero cuando nosotros tenemos nuestra mirada en los problemas, estos problemas se reflejan por mucho que usted pueda ocultarlo, por mucho que usted quiera aparentar otras cosas, esto es reflejado. Hermanos, lo que Dios desea y la solución que Dios quiere mostrarnos esta noche, hermanos, es que nosotros podamos contemplarnos en la gloria del Señor, que usted pueda reflejar la gloria del Señor. Hermano, y todo eso se puede lograr si usted disfruta la palabra del Señor, si usted come la palabra del Señor, la palabra profética, si usted la disfruta, usted va contemplando la gloria del Señor. Si usted ejercita su espíritu, invocando, oh Señor Jesús, ejercitando su espíritu, invocando durante el día varias veces, oh Señor Jesús, usted está contemplando la gloria del Señor y ya no se va a reflejar sus problemas, que probable que usted tenga, no, se va a reflejar Cristo hacia las personas. Hermano, porque eso tiene el espejo, lo que usted mira, eso refleja. Si usted mira sus problemas, va a reflejar los problemas. Pero si usted, su mirada está puesta en el Señor, usted va a reflejar Cristo a las personas. Y otro punto importante es la comunión. Nosotros necesitamos, hermano, de verdad, ir al Señor. Moisés, hermano, en el Antiguo Testamento, reflejó la gloria del Señor, hermano, en este ministerio del Antiguo Pacto. Ahora, ¿cuánto más nosotros en este tiempo, en el ministerio del Nuevo Pacto,
el ministerio de Espíritu y Vida, hermano, donde Dios desea que nosotros reflejemos la gloria del Señor. Dios mostraba algo muy impactante y el Señor decía aquí, quiero leérselo textualmente, dice, la gloria del ministerio es vista en la persona del ministro del nuevo pacto. Este ministerio tiene una gloria, pero Dios desea reflejarla. ¿Y por medio de quién? Por medio de los ministros del nuevo pacto. Hermano, usted es un ministro del nuevo pacto. Usted necesita reflejar la gloria del Señor. Para eso usted necesita permanecer en la palabra, en la oración y ejercitar el Espíritu. Porque Satanás sabe que estos tres puntos, usted aplicándolo en su diario vivir, hermano, tarde o temprano Satanás está vencido. Hermano, y ya para ir culminando, en el capítulo 4 de este mismo 2 Corintios, versículo 4, el Señor nos mostraba y nos decía, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás siempre va a intentar de que usted sea distraído, cegue el entendimiento de que la palabra de la gloria de Dios que estamos recibiendo en estos tiempos, usted no la pueda recibir. Pero el versículo 6 nos dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermano, ¿usted cómo puede adquirir este conocimiento de la gloria de Dios? No estudiando, no entrando en la mente, no, más bien contemplando la gloria del Señor. Hermano, que el Señor nos ayude, nos lleve a perseverar, a disfrutar más al Señor, para que podamos reflejar lo que es Cristo para las personas. Amén. Continuamos con nuestro hermano Cristian. Jesús es el Señor. Amén, hermanos. Aleluya. Yo acepto esta invitación, hermano. El Señor nos está invitando a su gloria, a que permanezcamos en su presencia, en la faz de Jesucristo. Y como decía nuestro hermano Henry, hermanos, no es en la mente, no es estudiando ni aumentando nuestro conocimiento. No, hermanos, es en la faz de Jesucristo. Es recibir la palabra, hermanos, es recibir la palabra y ir al Señor con esta palabra en oración. Ir allí, invocar, orar, hermanos, y el Señor nos va a iluminar. Nos va a iluminar y usted y yo seremos muy ayudados por medio de esta palabra. Hermano, porque Satanás trabaja en nuestra mente, susurrando y diciendo muchas cosas y engañando nuestra mente. Satanás quiere atacar nuestro vaso. Hermanos, por eso en 2 Corintios 4, 7, el Señor continúa diciéndonos, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, aquí hay que reconocer algo maravilloso, y es que tenemos un tesoro en nuestro interior. Hermano, diga ahí donde está, dígale al que está a su lado, dígale al Señor, tengo un tesoro. ¡Oh, Señor Jesús! Hermanos, y este tesoro está en nuestro interior. Este tesoro, hermano, el Señor mismo, la palabra y el Espíritu. Dios nos ha dotado de todo lo que necesitamos, hermanos, para vencer diariamente, para perseverar diariamente. ¡Oh, Señor Jesús! Y el Señor nos ha puesto eso en nuestro interior. Eso está en su interior, hermanos. No es afuera, es en nuestro interior. Pero, hermanos, note algo aquí. El tesoro, Pablo dice aquí, el tesoro está dentro, está en el vaso de barro. Miremos este asunto del vaso de barro. Pablo aquí nos muestra el tesoro y el vaso de barro. Y la pregunta es, ¿usted a cuál le da más valor? Yo aquí, ¿qué es lo que más valoro? ¿El vaso o el tesoro? Porque, hermanos, estábamos hablando hace un momento de un enfoque. En donde nosotros nos enfoquemos, eso vamos a reflejar. Si nosotros nos enfocamos en el tesoro que Dios ha puesto en nuestro interior, vamos a reflejar ese tesoro, que es el Señor mismo, que es su palabra, es el Espíritu. Hermanos, pero si usted y yo nos fijamos, ponemos nuestros ojos diariamente en el vaso, en los problemas, en las tribulaciones, porque es que el vaso, hermanos, el vaso es atribulado a diario. Y
infortunadamente nos gusta, hermanos, prestarle mucha atención al vaso. Nos gusta que el vaso tome toda atención. Por eso los hermanos hablaban de una apariencia, hablaban de una imagen. Muchas veces guardamos apariencia porque tomamos la palabra en la mente y queremos cubrir cosas en nosotros. Y eso, hermanos, genera un problema en nosotros. Genera que nuestro enfoque no esté en el Señor, sino en el vaso. Usted puede leer esta palabra, puede tomarla todos los días y estudiar y rayar por todo lado. Hermanos, pero si usted no se enfoca en el Espíritu, no ora, no sale de su mente y se une al Señor en la palabra, difícilmente, hermanos, vamos a poder avanzar en nuestro crecimiento espiritual. Entonces, el Señor aquí nos hace una advertencia. No le prestemos tanta atención al vaso, sino que fijemos nuestros ojos, como en ese espejo, nos fijemos nuestros ojos en el tesoro. Amén. Aleluya. Sigue. Continuando con el encargo, hermanos. Este tesoro está dentro de nosotros. El tesoro está dentro de mí, está dentro de usted. Entonces, hermanos, cuando nosotros sacamos nuestra mirada, quitamos nuestra mirada del tesoro y ponemos nuestra mirada en el vaso, Dios usa diferentes situaciones para que nosotros volvamos nuestra mirada a Él. Entonces, mire qué continúa. Mire lo que dice el versículo 8 de 2 Corintios 4. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Y el 9 dice, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Por qué Pablo nos dice esto, hermano? Hermanos, nosotros en nuestro diario vivir sufrimos muchas tribulaciones y pasamos por muchas situaciones, problemas familiares, económicos, y también en el servicio, en tu servicio, en mi servicio, en la iglesia, con los hermanos que nos rodean, los hermanos con los que cooperamos, con los que servimos. Pasamos situaciones, pero ¿por qué Dios permite estas situaciones? Hermanos, porque Él quiere que se manifieste el tesoro que está en usted y está en mí. Entonces, estas situaciones nos llevan a quitar la mirada del vaso porque vemos que el vaso se quiebra. El vaso no tiene poder. El vaso que tanto de a veces cuidamos con fachadas y cosas, se pierde. Pero hermanos, el Señor quiere que pongamos nuestra mirada en el tesoro. Cuando el vaso, quitamos la mirada del vaso y el tesoro sale, ¿quién se expresa, hermano? ¡Cristo! Cristo es expresado en usted y en mí. Y eso quiere el Señor. Por eso, hermanos, el Señor quiere manifestar su tesoro en nosotros. Por eso en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 9, que lo estudiamos tanto, el Señor nos decía, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Hermanos, el Señor se quiere expresar. Jesús se quiere manifestar en nosotros. El Señor quiere, hermanos, que nosotros lo reflejemos. Que las personas a nuestro alrededor, cuando nos vean, vean a Cristo. Aunque estemos en tribulaciones, aunque estemos, hermanos, en desánimo, en situaciones adversas, aunque vengan cosas que vengan a atacarnos. Hermanos, si usted pone su mirada, si yo pongo mi mirada en el tesoro, hermanos, ese tesoro va a alumbrar, va a brillar. Ese tesoro se va a expresar. Y es ahí donde los demás van a decir, uy, pero este hermano está pasando por situación, una situación difícil. Y véalo, está disfrutando la palabra, está sirviendo, está ahí en comunión. Hermanos, eso es el reflejo de ese tesoro. Entonces el Señor, hermanos, nos quiere llevar a esto, nos quiere introducir en esa mirada, en ese enfoque de la vida de Jesús. Terminando, hermano, aquí, versículo 10 y 11 dice, de 2 Corintios 4, dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. El Señor se quiere manifestar, hermanos, y el Señor quiere expresarse en todos nosotros.
hay dos tipos de sufrimientos. El que se produce por el pecado y nuestros errores, que es allí donde viene la disciplina de Dios. Y aquí estamos hablando es del sufrimiento que viene por causa del Evangelio, por causa de la edificación de la iglesia. Hermanos, si el Señor quiere edificar su iglesia, y lo va a hacer por medio de su vivir y de mi vivir. Entonces, fijemos nuestros ojos en este tesoro tan valioso que Dios nos dio. El hermano Jorge que continúa a profundizar más en este tesoro, hermanos. Yo pido al Señor que nos dé esa visión y ese enfoque correcto para que quitemos de nuestra mirada el vaso y el Espíritu se exprese en usted y en mí. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Gracias por todo lo que el Señor nos ha hablado, nos ha presentado. Dentro de este fuerte encargo, como se hablaba al inicio, el espejo y el vaso. Siguiendo con lo que viene el Señor compartiendo a través de nuestro hermano Cristian, sobre el tesoro y el vaso. El Señor, a través de nuestro hermano Miguel, cuando el Espíritu lo usaba, usó mucho el término invertir. Pero hay que considerar en qué estamos invirtiendo más, si en el vaso o en el tesoro. Esta noche necesitamos estar claros, hermanos, para poder avanzar con un mismo espíritu, un fuerte encargo, y que esta palabra, hermano, pueda ser el efecto para la cual Dios la está enviando. Amén. Y mirando todo esto, el Señor nos llevaba a 2 Corintios, capítulo 4, versículo 12, siguiendo con la línea que traen los hermanos, dice así, dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Y cuando se habla de los sufrimientos, de pronto usted dirá, no, pero ¿y quién quiere sufrir? Ninguno quiere sufrir. Pero cuando Pablo apuntaba a esto, estaba refiriéndose, era a la edificación del cuerpo de Cristo. Estos sufrimientos no es porque hemos pecado o porque se equivocó, no. Es por la edificación, es por el avance, es para que los hermanos puedan cada día recibir vida. Amén. Para eso estamos aquí. Y entonces mirando todo esto, el Señor nos mostraba y dice, porque si hicimos algo equivocado o pecamos, sino por causa de la edificación del cuerpo de Cristo, en favor de los hermanos, para que ellos reciban vida. Para eso son esto, todo esto lo que el Señor nos viene hablando. Entonces dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará. Aleluya. Y mirando todo esto de los sufrimientos, queremos de pronto hacer énfasis en este cuadro que el Señor nos hablaba y nos mostraba a través de Juan capítulo 11, la situación con Lázaro, y queremos de pronto ahí recalcar algo. Si miramos el cuadro, un cuadro familiar, Marta, María, una vez que Lázaro estaba en un estado de enfermedad, hermano, ellos esperaban que Jesús llegara en ese momento, pero hubo algo tremendo y es importante, iglesia, que nosotros lo consideremos. Jesús no llegó. ¿Pero por qué no llegó? Según el encargo que hay, según lo que Dios trae, hermano, no llegó por amor. ¿Por qué? Porque Él quería llevar a esta familia a una experiencia mayor. Pero ¿cuál era esa experiencia a la cual Jesús quería llevar a la familia de Lázaro? Notemos algo. ¿Cuándo apareció Jesús? Cuando Lázaro murió. Hermano, es importante considerar esto. Jesús aparece cuando Lázaro muere. No sé qué está pasando usted, qué está pasando en su familia, qué situación hay con los hermanos. Si nosotros miramos este cuadro de Lázaro, ahí hubieron 4 días. 4 días pasaron. No sé cuántos meses están pasando, no sé cuántos años están pasando con su vida, con la mía, situaciones que hay, hasta familiar, hasta en el matrimonio. Pero hermano, es importante que recalquemos, Dios está esperando que muera. Cuando aparece la muerte, ahí es donde Dios va a intervenir. Necesitamos, hermano, estar claros. Estar claro, hermano, vuelvo y reitero, esto no es un mensaje más. No estamos aquí para decir cuán bonito, cuán hermoso mensaje.
Hermano, necesitamos llevar esto a la realidad, a la práctica. Hermano, Jesús apareció cuando Lázaro murió. No se quede ahí, hermano, no nos quedemos en la situación, en los problemas. Dios está esperando que haya muerte para que aparezca Jesús. Amén. Y siguiendo con todo esto, dice que aunque la situación exterior no sea buena y solo empeore, interiormente somos renovados de día en día. Dice que algo muy importante aquí, necesitamos considerar ciertos puntos. Dice que necesitamos percibir lo que es invisible, ver las cosas que no se ven. Y segundo dice percibir lo que se produce a través de las tribulaciones, hermano. Estamos aquí, hermano, para ver cuántas cosas, no buscamos los sufrimientos, sino necesitamos, hermano, mirar el trabajo de Dios. Amén. Dice que necesitamos ejercitar nuestro espíritu. Dice que cuando pasamos por todos los sufrimientos, las tribulaciones y las crisis, algo interno se produce. Amén. Aleluya. Eso es lo que quiere Dios con cada uno de nosotros. Pero el Señor nos llevaba, y quiero que para ya ir culminando, dice que hay algo que necesitamos considerar y está en 2 Corintios 4, 17 y 18, y quiero cerrar con esto, voy a leerle. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hermanos, si nosotros dejamos, como el Señor compartía a través de los hermanos, invertir más en el tesoro, cuando las situaciones vienen, se va a producir algo, un peso. Usted y yo necesitamos, hermano, buscar eso, perseguir eso, lograr ese peso de gloria. Y el 18, hermano, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no, perdón, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Que el Señor nos lleve, nos introduzca en todo esto, hermano, para poder tener esta realidad. Que Dios continúe trabajando en usted y en mí. Y recuerden, este ministerio tiene algo crucial y es que Dios quiere transformarnos. Jesucristo es el Señor y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo pueda estar en cada una de las familias. Usted que nos escucha, hermano, podamos de verdad abrirnos a lo que el Señor nos está dando. Amén. Y ahora seguimos, bueno, vamos a pedirle a nuestros hermanos, vamos a pasar unos fuertes encargos ahora, con esa misma luz, les rogamos que esté en su puesto, pueda estar abierto a todo esto que el Señor nos trae. Vamos a pedirle el favor a nuestro hermano David Maestre, para que él pueda tocar todos estos encargos que lo incluyen a usted, lo incluyen a... Amén. Jesús es el Señor. Hermanos, este hablar trae seguridad a nuestras vidas. Cada vez que siento que el Señor habla esta palabra, esto da seguridad. Esto nos lleva a humillarnos. Gracias a Dios, aquí Dios no está formando predicadores, sino ministros, que nos humillamos en la presencia del Señor y queremos ser útiles en la mano del Señor. Todos pasamos con mucho temblor, mucho temor. Aún los hermanos que nos presiden con tantos años de iglesia, ese temor está. ¿Por qué? Porque este ministerio es del Señor. Y esto es una gran responsabilidad. Hay que seguir orando por cada uno de los siervos. Amados hermanos, un fuerte encargo para usted, que es una carta. Una carta es un vaso en el cual el Señor tiene un tesoro. Y una carta en la que el Señor está escribiendo también. Necesita comprometerse con esto. Primero, mañana tenemos una gran comunión por Zoom con toda la iglesia. Usted que está ahí ahora mismo en esta noche, ponga amén, ponga aleluya. Mañana a las 7 en punto va a haber un solo link para toda la iglesia. Entonces, muy atentos a las instrucciones. La dirección que los hermanos están dando es que por familia entre con un solo dispositivo. Va a entrar todos los miembros de la casa, pero un solo dispositivo, porque tenemos cupo solamente para 100. Entonces la idea es que todos los hermanos de la iglesia puedan estar. Si en una casa hay 5, 4, 3 hermanos, usted va a entrar con un solo dispositivo. Si es un computador,
es lo ideal, porque en el computador usted puede ver a mayor número de hermanos posible. Pero si usted solamente tiene un celular, puede entrar. La idea es que sea de un solo dispositivo. No que por lo menos hay tres, uno está en la sala, otro está en el cuarto, y cada uno entra. No, sino un solo dispositivo se pone en la sala, en un lugar adecuado. Amados hermanos, buena iluminación, vamos a escoger un buen lugar. Tener cuidado, cierto, de que en el fondo no vaya a pasar nada desapercibido, algún hermano sin camisa, algo así. No, va a haber una comunión, es una reunión con la iglesia de pastoreo. Te vamos a cuidar todos esos detalles. Un lugar donde pueda haya menos estorbo de ruido. Y en lo posible, amados hermanos, el que tenga manos libres, vamos a usarlo porque va a haber pastoreo. Varios hermanos van a tener la oportunidad de profetizar, de saludar. Entonces, los celulares se van a colocar así, en horizontal, y si es computador, ya él viene en horizontal. Pero si es un celular, lo pone en esta posición porque se va a grabar la reunión, entonces usted quede así en horizontal. Amén. Vamos a valorar a las 7 en punto. 15 minutos antes ya la sala va a estar abierta, faltando un cuarto para las 7, para que usted pueda ir entrando, saludando. Pero la reunión oficialmente comienza a las 7 de la noche. Hermanos, no llegue tarde, vamos a ser puntuales en el nombre del Señor para aprovechar al máximo. Si uno va a dar una palabra, vamos a tener la oportunidad de saludarnos y también de ser pastoreado, usted profetizar y la dirección que el Señor nos dé. Entonces, vamos a manejar un orden que ya se va a explicar en la reunión. Va a haber un moderador, los hermanos que están al frente van a ir explicando. Se va a alzar la mano cuando se dé la oportunidad y el turno se va dando para que no haya desorden, no hable más de uno al mismo tiempo. Pero va a ser una experiencia linda y hermosa que el Señor nos va a dar. También el domingo tenemos la mesa del Señor. En la mañana la palabra profética, igual que el sábado en la noche. Después de la reunión que vamos a tener, profetizar, vemos la palabra de hermano Esdras, la rumiamos porque eso queda grabado. El domingo en la mañana nuestro hermano Pedro. Y a las 4 de la tarde hacemos la mesa del Señor. Vamos a estar celebrando la fiesta juntos. Y a las 5 en punto ya vamos conectándonos para estar sintonizados con la palabra profética. Va a haber toque de queda. Por lo tal, vamos a obedecer, hermano, estar en nuestras casas, valorando ese encargo maravilloso del Señor. Vamos a disfrutar esta herramienta. Y la otra semana las reuniones las tenemos normalmente, las transmisiones, reunión de oración, alabemos juntos, una reunión especial, ministerial, etc. Hermanos, para culminar, sigamos orando por todos los hermanos que están en quebranto de salud. Se anunció que nuestra hermana Elvia está delicada de salud y la iglesia necesita estar orando por ella y por todos los santos que estén delicados de salud. La iglesia tiene la autoridad que el Señor nos ha dado y oramos a favor de la voluntad del Señor. Y también, hermano, vamos a orar por el Ministerio de Riquezas Materiales. Ahora más que nunca necesitamos sembrar para el avance del Evangelio. Vamos a hacer uno con los encargos que el Señor nos está dando. Recordamos el set de grabación, estamos en la segunda etapa. Vamos a seguir sembrando, hermano, aparte de nuestro diezmo y ofrenda. Vamos también a desbordarnos en amor con todas estas oportunidades que el Señor nos da. Amén. El Señor nos siga bendiciendo a todos. No se le olvide de suscribirse. Si usted no se ha suscrito al canal, suscríbase ahora mismo, hermano. Pregúntele a un sobrino, a algún nieto, ¿cómo me suscribo? Para que usted esté suscrito al canal y el mismo celular o el dispositivo le recuerde cada vez que hay reunión, él le avise y también dele me gusta para llegar a mayor número de hermanos y de amigos posible. Amén. El Señor nos bendiga. Hasta la próxima transmisión. Vamos a terminar orando. Señor, gracias por darnos la oportunidad de rumiar tu palabra. Ayúdanos a practicar, Señor. Estamos con mucho temor porque de verdad tu venida está cerca. Oh, Señor, que podamos vivir, que las personas puedan ver en nosotros este espejo, Señor. Que podamos reflejarte a ti, que podamos contemplarte más, valorando tu palabra profética. Bendice los siervos que están al frente. Bendice tus canales y toda la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, sana a tu pueblo, Señor. Amén. Jesús es el Señor. Hasta la próxima transmisión, hermano. Los dejamos con un pequeño video de ánimo. Amén.
la muerte en mi lugar. La vida eterna liberó y mi destino transformó. Él es mi Dios. Locura para muchos fue en pleno juicio fue la cruz. Él mis pecados perdonó, me reveló la faz de Dios, porque mi amor. Cuida de mí, Él me da la paz que no consigo y rescata al que fue su enemigo. Él cambia, transforma, libera mi ser. Puedo confiar porque sé que un día toda obra completará. Sé que un día toda obra completará. Al mirar su rostro sé que me transformará. Puedo confiar porque sé que un día toda obra completará. Y un después, la obra comenzó en mí, dio a mi vieja vida fin. Él es mi Dios. Dio otro rumbo a mi andar. Lo entiende solo aquel que se despoja del saber, ve la locura del poder que está en la cruz. Él es todo lo que necesito, un amor así jamás se ha visto y habla conmigo y cuida de mí. Paz que no consigo y rescata al que fue su enemigo. Él cambia, transforma, libera mi ser. Puedo confiar porque sé que un día toda